Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, doctora Dina, vicepresidenta, estimado ministro de Estado, doctor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad Metropolitana, estimados alcaldes, a todos un enorme abrazo. Bienvenidos a la Casa del Pueblo, a la Casa de Todos. Háganlo siempre. Este es el espacio donde alberga no solamente reuniones, sino compromisos serios. Y me alegra de sobremanera que ya se haya venido trabajando con nuestros ministros, ¿no? No solamente es la primera vez que hago exhortarles siempre a nuestros ministros a abrir las puertas de los ministerios, no solamente para tomar nota, para la foto, como dice nuestro alcalde de Lima Metropolitana. Nuestro pueblo de Lima, donde alberga una síntesis de la población peruana, ¿no? Diferentes sangres, diferentes culturas, diferentes poblaciones. En todos los distritos hay gente de todos los rincones del país y eso merece un trato igualitario, un trato justo, un trato digno. Y mucho más si atendemos a sus necesidades. Yo quisiera también felicitarles y agradecerles por haber abrazado responsablemente esta campaña de vacunación en sus distritos, ¿no? Encuentro la voz, encuentro yo muchos paisanos en cada espacio, en cada distrito de acá de Lima Metropolitana y nos manifiestan, ¿no?, que esto del problema de haber afrontado esta pandemia no había otra forma sino más bien a través de una vacuna responsable. Pero no queda ahí, porque entendemos de que la pandemia no es un problema que nos haya cogido en buen momento, ¿no? El problema de la salud en el país es un problema estructural. Ustedes conocen muy bien cómo están sus centros médicos, cómo están sus postas, cómo están nuestros hospitales, ¿no? Y si hablamos del interior del país, a ustedes mismos les consta, ¿no?, cómo hay alcaldes del interior del país que necesitan la presencia del Estado. Y en ese marco, yo quisiera pedirles de que así como hemos abrazado esa causa por la salud de nuestro pueblo, hoy estamos convocando a hacer una gran cruzada para el retorno a la presencialidad. Y retornar a la presencialidad significa que desde el espacio de la municipalidad también los maestros encuentren los ambientes adecuados, que los alumnos tengan garantizada su alimentación, que los comedores populares estén cercanos también a las instituciones, que también a través del Ministerio de Educación, y espero de que se reúnan pronto, no está nuestro ministro de Educación, sí está. Hay un reto, estimado maestro Rosendo, acá en Lima, ¿no?, en los cerros, nos consta a nosotros cómo están las instituciones educativas, que así como la educación, perdón, como la salud es un problema estructural, la educación también. Y más aún, hoy nos corresponde desde estos espacios hacer una cruzada más fuerte, más dura, más cohesionada en cuanto a esta lucha contra la delincuencia. En el interior del país he encontrado también ciudades muy importantes que se han comprometido muchos alcaldes a fortalecer, por ejemplo, este espacio de serenazgo y que contribuye con la policía. Hacen una convocatoria, por ejemplo, a los licenciados del ejército, han convocado y están formando brigadas muy importantes. Organizar a los barrios, las juntas vecinales, que eso es importante. Nosotros mañana en el Consejo de Ministros vamos de una vez por todas a decidir esta situación de que a través del Ministerio de Defensa hacer el esfuerzo para que ya lo tomemos con mayor presencia, porque no podemos permitir que los delincuentes sigan haciendo de la suya. Necesitamos la escuela segura, la casa segura, el barrio seguro, los mercados seguros. Y lo otro, qué bien que se ha tocado el tema de la
reactivación económica. Mañana mismo también se va a evaluar la posibilidad de ampliar ya el aforo en algunas de las instituciones, en los espacios sociales, y de esa manera ver también para que a través de ustedes, los alcaldes, se sigan inyectando estos presupuestos para aperturar, en todo caso, iniciar con las obras que ustedes tanto anhelan, esa deuda que tenemos con nuestra población. Yo entiendo también que ustedes sienten un tanto de frustración de no poder cumplir con la expectativa y con ese sueño cuando se ha llegado a ocupar la alcaldía. Todas las autoridades tenemos que entender que no ha sido no ha sido culpa del alcalde ni del gobernador, no es culpa del ministro, sino también es por la situación de la pandemia, que es un tema de carácter mundial, ¿no? He escuchado atentamente a los alcaldes que representan a los diferentes conos de Lima y nos gustaría de que se instale, señor Premier, esta mesa de trabajo, pero con un cronograma, ¿no? Con un cronograma que se vea que haya resultados, donde los alcaldes no tengan ningún impedimento para entrar y salir a los ministerios y sea parte activa de esta mesa de trabajo, ¿no? Creemos importante también manifestarles de que hacer una reunión siempre a través de este mini ejecutivo con el resto ya de todos los ministros, y por qué no hacerlo en forma descentralizada en los lugares donde están estos conos, ¿no? Para ver in situ también, constatar la misma realidad, la misma necesidad, y que se exprese el ciudadano, y que se exprese el vecino, que se exprese la población, ¿no? Por nuestra parte, siempre van a tener acá la disponibilidad de este gobierno, porque sabemos que cuando una autoridad toca las puertas de la autoridad inmediata, superior, no lo hace por necedad, lo hace porque la necesidad lo exige, porque el deber la llama. Cuente con nosotros, señor alcalde, hay temas urgentes que hay que atenderla, y en ese marco debemos decirle que esa es nuestra decisión, esa es nuestra firmeza, actuar siempre trabajando. Nosotros tenemos siempre, todos los días, una agenda bien saturada, porque los pueblos son emergentes, y los invito también que salgamos de Lima, porque no hacemos una reunión cuando el interior del país lo quiere ver a sus alcaldes de Lima Metropolitana para compartir estas experiencias en el interior del país también, e invitar también a otros alcaldes, ¿no? en este marco de intercambiar experiencias, ¿no? Porque lo que se hace en Lima Metropolitana también puede ayudar y puede alimentar las gestiones también en el interior del país. De mi parte, más que un compromiso, es un deber como autoridades, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. A trabajar. Muchas gracias.